¿Qué tal, chicos de The Fortress? Bienvenidos una vez más a esta sección donde les presentamos los lanzamientos de cómics. La semana pasada no hubo porque ahí hubo un retraso por las inclemencias del tiempo que el cargamento no llegó. Pero no se preocupen, ya están todos los cómics de la semana pasada, ya se encuentran aquí en la tienda. Así que ya pueden pasar por ellos con confianza. Obviamente quizás ahí la cartera se fuera un poquillo porque se acumularon un par de semanas, pero es que mejor. De cualquier forma el dinero va y viene, entonces hay que invertirlo en algo que nos haga felices, nos haga sonreír y nos alivie un poco de todo el estrés. Es normal de la vida adulta y demás cosas. Así que sin más, empecemos con Marvel, que ya tienen, esta semana sale Moon Knight número 11, uno de mis cómics favoritos. Lo he dicho repetidas ocasiones, ustedes saben muy bien mi fanatismo por este personaje, que una manera muy sencilla de describirlo pues es el Batman blanco de Marvel, pero tiene un poco más que eso. La verdad es que es un personaje mucho más complejo, y en este arco llamado Death and Birth está bastante interesante porque Mark Spector tiene este síndrome de personalidad múltiple. Entonces se está enfrentando a las otras partes de su psique porque quiere volverse a juntar en uno solo. Entonces el primer paso para hacer esto es matar a Khonshu, que es el dios de la venganza egipcia, que es el que le da poder y tiene mucho que ver con el origen de Mark Spector como Moon Knight. Así que es básicamente él contra él, contra él, contra él, contra Khonshu. Así que léanlo, la neta rifa como los verdaderos grandes. Star Wars número 28, continuando con los diarios de Obi-Wan Kenobi, que lo encuentra Luke Skywalker. Él tiene la posesión de este diario de Kenobi. Está leyendo varias de las viejas aventuras del Jedi. El número pasado ya vimos ahí cómo Obi-Wan iba a contar un relato de Yoda que puso en su diario. Así que aquí continúa. Ahí pueden ver a Yoda en la parte de abajo. Ya, si no lo vieron, ni modo. Pónganle pausa y repitan eso en un loop. Y también continuando con Star Wars, uno de los personajes más queridos que se rehúsa a morir. Lo han revivido infinidad de veces, sobrevivió a todo. Y Darth Maul sigue muy, muy presente, tanto en Rebels, que ahorita ya trae ahí unas ondas con el Ezra. Y en el tráiler de la segunda mitad de la tercera temporada ya vimos que va a llegar a Tatooine a enfrentarse contra Old Ben. Entonces, el señorito Maul sigue muy presente en el universo Star Wars, es un fan favorite, quizás junto con Qui-Gon Jinn, lo mejor que nos dio episodio 1. Así que si son fanáticos de este señor oscuro de los Sith, con tatuajes y un aspecto bastante intenso y bastante interesante, pues aquí pueden conocer más de su historia. Como pueden ver, aquí todavía tiene su sable doble y todavía no tiene la cara de demencia que obtuvo después de su enfrentamiento con Kenobi. No está buscando la venganza, así que es más una precuela para conocer las historias de los primeros días de Darth Maul. Ahora nos vamos con DC. Rebirth sigue dándole con todo. Tenemos cómics muy interesantes. Superman ha logrado destacar de una forma bárbara. Y como pueden ver la portada y el título Multiversity, está lidiando con las diferentes versiones que hay de Superman, sería el plural, supongo. Supermans, Super People, que ha habido en el multiverso de DC. Así que si durante New 52 se quedaron con esa espinita de que Superman jamás levantó, pues aquí en Rebirth el señor Clark Kent, Kal-El de Krypton, se está rifando como los verdaderos grandes, como el grande que es él, que es el arquetipo de superhéroes, el primero y el mejor, le duela a quien le duela, especialmente a los Batifans. Midnighter en Apollo, otro de mis personajes favoritos porque rompe todas las reglas, se salió del molde y sí es un héroe abiertamente gay, sí es un héroe sado. Y aquí se une a su compadre, a su amante, a su partner, el señor Apolo. Así que léanlo, es una historia bastante divertida. Y finalmente, que se oiga ese aleluya y ese bendito sea el señor Jim Lee y el señor Geoff Johns y el señor Didio, porque ya llegó Doom Patrol número 4. Ahí Gerard se disculpó abiertamente en Facebook del retraso, dijo que le estaba echando todas las ganas, pero bueno, las ocupaciones eran demasiadas, pero lo logró. Aquí está ya el número 4. Así que si siguen, se quedaron picados con este nuevo retelling de este equipo tan clásico y tan característico, que retoma mucho de este del arco de Grant Morrison y es un homenaje al run de Grant Morrison, pero con el nuevo sabor que le puso Gerard Way. Así que ya pueden seguir leyendo esta historia, que es de lo más destacado que tiene Young Animal. De hecho, los cuatro títulos de Young Animal están rifando como los grandes. Y también ahí tenemos a Shade, que básicamente es un alien en el cuerpo de un adolescente en la prepa. Así de raro, así de extraño es este cómic, y la neta es de lo que más está rifando ahorita en DC Comics y Young Animal. Así que ya pueden venir por este par que salió junto, ahí se juntaron los dos lanzamientos. Y ya pronto vendrá el siguiente número de Cave Carson y el siguiente número de Murder Panic, que también están bastante buenotes. Justice League, Aquaman,
Y ya con eso terminamos los lanzamientos de DC. Obviamente hubo más, pero estos son como los destacados, los más relevantes, los que el Kike se está llevando porque no me gusta hablarles de cosas que no leo. A veces sí, para darle una recomendación y sepan qué más hay de variedad, pero en general trato de leer todo lo que les recomiendo para que haya un argumento y haya un sustento y no digan que Mr. Wikipedia y cosas de ese estilo, ¿no? Y de otras editoriales que no sean Marvel ni DC, tenemos IDW con este nuevo run. Está como, no sé si sea secuela per se de Back to the Future, porque no lo he sentido así desde que lo empecé a leer hace ya más de un año. Más bien es como un complemento y una expansión de todo ese universo del Doc Brown y de Marty McFly. Así que si son fanáticos de esta trilogía de películas de ciencia ficción y viajes en el tiempo, échensela, porque la neta el cómic les va a aportar demasiado. Este arco todavía no lo empiezo a leer, yo acabo de terminar Continuum Conundrum, entonces no sé bien de qué va este arco, pero pronto me pondré al corriente. Mientras les puedo decir, disculpen, mientras les puedo decir que si son fanáticos de Marty McFly, tienen que leer este cómic porque tiene todo el encanto, todo el charm, todo el feeling que tenían en las películas. Esto es lo que llegó esta semana a Comics México. Les recuerdo que si tenían cómics de la semana pasada, no llegaron a tiempo, pero ya están. Así que si no se enteraron porque no vieron el Facebook o algo pasó, ya pueden venir tanto por los de esta semana, que son los que les enseñamos, como los de la semana pasada. Y también ahí hay un cómic de regalo para todos los fanáticos del género zombie que siguen fielmente The Walking Dead, ya sea tanto en cómic o en serie, no importa, siempre es bueno conocer el medio que inspiró al otro. Así que vénganse para acá, Comics México, digan que ven The Fortress, que siguen ahí y se van a llevar este número especial de Walking Dead que con edición ahorita va a aparecer en mi mano. Ponle pausa, no lo... ¿Vieron? Magia de la edición. Y este es un regalo muy especial porque Image, la editorial fundada por señor Todd McFarlane, que después de dejar Marvel dijo, ¿saben qué? Voy a hacer mi propia editorial, voy a hacer mis propios cómics y vámonos. Nació Image, aparte del McFarlane Toys, y es todo un empresario, un genio y un visionario de esta industria. Aunque no te gusten sus historias, tenemos que reconocer que logró darle batalla, logró entrar a un mundo que era un duopolio, era Marvel y DC. Dijo, ¿qué? ¿Cómo no? Vamos a darles batallas y aquí tenemos a Image celebrando 25 años. Por eso este cómic vale 25 centavos, pero en lugar de cobrarles el conversión que, como está el dólar ahorita, creo que 25 centavos, aún así sería bastante dinero. No, no es cierto. Pero Comics México decide consentirlos regalándoles este número especial, el 163, si está dentro de la continuidad, si es parte de la historia normal de Walking Dead en cómic. Así que venga por él, díganle, oye Fer, yo veo The Fortress y vengo por mi Walking Dead del 25 aniversario de Image y se lo van a llevar sin problema alguno. Recuerden que también hacemos live streams de videojuegos en Twitch. La dirección la tienen aquí en el marco, pero se las digo, no pasa nada. Twitch.tv/KikeGeek. Y nos vemos muy pronto porque ya va a empezar el elenco de invitados ahí en Twitch. Viene la reseña de Lego Batman, que es una super película. Bueno, una batipelícula, porque si digo super, se ofende el señorito Bruce Wayne. Así que lo vamos a dejar con que es una batipelícula que la neta van a disfrutar enormemente. Así que chicos, nos vemos en el próximo video de The Fortress. Bye. ¡Rafa!